función de la idea del gobernador y este proyecto de mediano plazo de agregarle valor a la economía entrerriana, de mejorar un proceso productivo posterior justamente a las distintas actividades productivas. El gobernador llamó una entrevista al grupo Bolsán y a sus socios bolivianos para tener un proyecto de inversión en la zona de Diamante, para analizar una prefactibilidad de un puerto privado en este caso, y justamente para tener un cierta zona de industrial y poder a partir de ahí canalizar y la logística tanto industrial como agroindustrial y todo lo que tiene que ver con el biodiesel, que también está dentro del marco de la provincia, de un proceso y un plan energético de energías renovables. La actividad principal nuestra es la soja, hacemos crushing. El biodiesel sale después de un crushing y lo que nos hemos encontrado todos los usuarios de la hidrovía es que, bueno, faltan puertos. Entonces la idea es desarrollar un puerto. Entre Ríos lo hemos elegido porque creemos que tiene un gran potencial todavía para seguir creciendo en lo que es todo lo que es la soja, y a través de las hojas después vienen las plantas de crushing, después vienen las plantas de biodiesel y así seguimos generando alimento al mundo. Pero hay que darle salida. Nos pareció muy importante para la provincia realmente, porque puertos en el río Paraná de este lado prácticamente no tenemos. Creemos que es un desarrollo importantísimo que va a ser para poder sacar la mercadería de la provincia. Puestos de trabajo obvio que se van a generar, y generándose un polo tan importante como es un puerto, creemos que eso va a traer mucho beneficio para la provincia. Por cuenta de la crisis humanitaria que padece Venezuela, como lo dijo el presidente Temer, nuestros dos países están recibiendo cada vez más venezolanos que buscan mejores condiciones de vida al otro lado de la frontera. Con el gobierno de Brasil, con el presidente Temer, acordamos seguir intercambiando información y experiencias para ayudar a los venezolanos que huyen de la crisis y buscar la mejor manera para hacer frente a esta situación que tanto en Brasil como en Colombia es inédita. Y hacemos nuevamente un llamado al presidente Maduro para que acepte la ayuda humanitaria que varios países, entre ellos Brasil y Colombia, le hemos ofrecido. Es dable destacar que ante el rechazo que percibimos, que recibimos de la propuesta oficial que les estoy comentando hasta aquí, el gobierno propuso seguir negociando, seguir dialogando con los chicos en las aulas, y como muestra de la vocación constructiva por parte del gobierno, se ofreció que aquello que estábamos proponiendo hasta aquí, que es el primer tramo, el aumento del 5%, pero en manera de sumas fijas, en montos que van desde los 1.800 pesos a los 4.500 pesos, de acuerdo al tramo de ingreso de cada docente, repito, 1.800 a 4.500 pesos, el maestro promedio de grado recibiría 3.114 pesos, de modo de adelanto, a cuenta de lo que acordemos en la paritaria, cuando finalmente podamos llegar a un acuerdo. Tal como refirió el ministro de Educación, por supuesto que no estamos hablando de lo que queremos pagar, sino de lo que podemos pagar. Esta oferta que estamos haciendo es porque la provincia puede asumir este compromiso. Sería muy irresponsable de nuestra parte asumir un compromiso de una pauta salarial que en el mes de julio no podamos pagar ni sueldos ni aguinaldos, ¿no? Me parece que es una responsabilidad ante todos los bonaerenses. ¡Tirate al piso! ¡Tirate al piso! ¡Date vuelta! No pasa nada, policía, en la nuca. ¿Eh?
En la nuca pone. Empleo de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad. Ambos en concurso. ¿Salgo? Es la primera vez que entra formalmente el debate de la despenalización y legalización del aborto en la Cámara de Diputados después de haberla presentado por séptima vez como campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Abrió la sesión el presidente de la Comisión de Legislación General, el diputado Lipovetsky. Hizo un planteo bastante serio, muy responsable, donde va a facilitar que todas las voces se expresen. Cada diputado va a tener la posibilidad de llevar 4 oradores. Va a haber sesiones los martes y los jueves a partir del 10 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todo va a funcionar en plenaria de comisiones, hasta llegar al debate en el recinto, que sería a partir del 10 de mayo. Nosotras siempre apostamos a la movilización popular. Nos están acompañando también muchas universidades, diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero la presión de la movilización callejera que definió que el proyecto entrara en la agenda del Parlamento. Nosotros vamos a pedir para que el Congreso de la República realice los trámites necesarios para que haya un juicio de residencia. Es decir, que el presidente de la República no pueda salir del país hasta que se esclarezcan los casos en los cuales hay presunta comisión de delitos en la compra, en el intento de compra de voluntades y de votos en el Congreso. Esta es la posición de la bancada de Nuevo Perú. ¿Qué quiere? ¿Que se flagele delante de todo el mundo? Yo creo de que estas personas demuestran que su actitud no ha cambiado. Me refiero específicamente a la gente de la izquierda, de Frente Amplio de Nuevo Perú, y que lo único que están generando es ya sembrar las condiciones de ingobernabilidad para Martín Vizcarra. Todo el Perú tiene que saber que el gran problema del Perú en estos momentos es la izquierda y un sector del fujimorismo que no entiende de grandezas, que lo único que están buscando es inestabilidad, adelanto de elecciones. Y la razón por la cual hablan eso los señores de la izquierda, en este caso Frente Amplio y Nuevo Perú, es porque no olvidemos que ellos quieren adelanto de elecciones, quieren llevar el país a una situación como la que hay en Venezuela con Nicolás Maduro. El expresidente ahora ya sigue negando lo evidente. Yo creo que es lamentable la forma como ha salido Pedro Pablo Kuczynski del gobierno. Bueno, vuelve James Benning, que tiene 3 películas, que es un habitué de varias ediciones de Bafisi. Viene un actor que es un actor de Trainspotting y también de La Mujer Maravilla. Creo que el nombre se dice Ewan Bremmer, que es escocés, y ese que hacía Spud en Trainspotting 1 y 2. Viene, va a dar una masterclass de actuación. Y luego tenemos 2 directores que vienen acá, que van a tener un foco de sus películas. Uno es francés y otro es estadounidense, que son 2 sueños tremendos del Bafisi desde hace muchos años. Uno es Philippe Garrel y el otro es John Waters. Y vamos a dar Hairspray al aire libre con John Waters. John Waters además va a presentar Fuego con Isabel Sarli. Y vamos a dar Cry Baby, vamos a dar Female Travel, vamos a dar Pink Flamingos en copia nueva. Y de Philippe Garrel vamos a dar 10, 12 películas, desde la que se va a estrenar dentro de poco, que es La Man d'un Jou, La Jalousie, que es también nueva, y muchas otras que ya van a ver en el programa, y todas en copias restauradas. Tenemos muchos grandes invitados como para celebrar esto de la mejor manera posible. El Bafisi es como una casa, que dura una semana y media, pero es una casa. El Bafisi es una fiesta, siempre.
Este miércoles 21 de marzo cumple 38 años Ronaldinho, legendario jugador del Barcelona, de los cuales 17 los vivió dentro del fútbol profesional, dejando una huella imborrable por su particular estilo de juego, su habilidad y sus piruetas con la pelota. En 1998 debutó en el fútbol brasilero para luego de 4 temporadas emigrar a Europa. Luego, en 2013, proveniente del Paris Saint-Germain, pasó al Barcelona, club donde jugó la mayor parte de su tiempo como jugador profesional. En 2015 retornó a Brasil para jugar su última temporada con el Fluminense. La idea de tener una política exterior pragmática, no tan ideologizada, no quiere decir que no tengamos ideas. La nuestra es una política exterior con idea que se afirman en los que son los valores nacionales que siempre Argentina ha defendido. Libertad, libertad cívica, libertad política, respeto de los derechos humanos, defensa de las libertades económicas. Y en lo que hace a nuestro ejercicio hacia afuera, el objetivo primario es generar condiciones para que al interior de la República Argentina haya un mayor nivel de bienestar de nuestros habitantes. Que con una primera traducción literal es creemos las condiciones para que haya más mercados, para que nuestra productividad pueda llegar a esos mercados y que por esa vía provengan recursos que se traduzcan en fuentes de trabajo y en mayores ingresos para el conjunto de la sociedad. Damián Patcher, el primer periodista en informar sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, declarará mañana por primera vez ante la justicia argentina y pedirá que se investigue exhaustivamente el papel del gobierno kirchnerista en el caso, que consideró un asesinato, adelantó hoy en Tel Aviv a enviados de medios argentinos. Me fui a Retiro y partí a encontrarme con esta fuente. Insisto, nadie sabía dónde iba a ir, salvo mi fuente. Perdón, yo pensaba que nadie sabía dónde iba a ir. Y llegué muy temprano a mi destino, entonces hice tiempo y en un momento ingresé a un café dentro de una estación de servicio y hacer tiempo simplemente hasta que sea una hora más o menos razonable para que pueda hablar con mi fuente, que nos encontremos, porque a las 5 de la mañana no tiene ningún sentido. Después de unas horas llegué. Esta ley de financiamiento productivo que vamos a tratar en este momento, es un proyecto que ha entrado hace prácticamente un año a la Cámara de Diputados y que ha tenido un enorme aporte de los distintos bloques que componen la Cámara de Diputados, también acá en el Senado de la Nación. Creemos, estamos convencidos, que es una ley absolutamente importante para nuestro país, puesto que el desarrollo económico de un país va de la mano del desarrollo de su mercado de capitales. Nosotros vamos, como hicimos también en la Cámara de Diputados, a votar negativamente la norma, pero cuando se trate en particular, vamos a apoyar el título primero, o sea, los primeros 26 artículos de los 219 que tiene la ley, los primeros 26 artículos, el 11% de la norma de financiamiento productivo, que es lo único que en toda la ley puede hablarse como financiamiento, en este caso para las pymes. Reiterando, señora Presidenta, que con estas tarifas, sin consumo y con este grado de importación y con el pago del EBAC al 27, no sé para qué alguien va a poner una pyme en la República Argentina. Nosotros, obviamente,
estamos de acuerdo en la necesidad de tener nuevos canales de financiamiento para la pequeña y mediana empresa. Sabemos que la pequeña y mediana empresa son las motoras de las economías regionales en cada una de nuestras provincias, y la readaptación de esta herramienta de la factura de crédito como factura de crédito electrónica MIPYMES es una de estas herramientas, como así también la necesidad de que haya más posibilidades para los argentinos de acceder a su vivienda propia. En el nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. In occasione del prossimo incontro mondiale delle famiglie, ho intenzione di recarmi a Dublino dal 25 al 26 agosto di quest'anno. Ringrazio fin d'ora le autorità civili, i vescovi, il vescovo di Dublino e tutti coloro che collaborano per preparare questo viaggio. Grazie. El Papa Francisco anunció que viajará a Irlanda para participar del Encuentro Mundial de las Familias que se llevará a cabo del 21 al 26 de agosto. El viaje del Sumo Pontífice se producirá en un contexto conflictivo en vistas al referéndum sobre el aborto que se realizará en el país insular el próximo 25 de mayo y por distintas denuncias de abusos que han golpeado a la Iglesia Católica local. Está una manifestación muy importante en Junín, que es el Vía Crucis del día viernes, y el día sábado 31 a las 22 horas hacemos la segunda peregrinación internacional a Junín de los Andes, que es un recorrido corto pero muy significativo, que va desde el santuario de Laura Vicuña hasta el Cristo Luz. El año pasado fue realmente nos superó, esperábamos pocas personas y fueron cerca de 5.000 personas, así que fue una experiencia sumamente humana, religiosa, conmocionante para los juninenses y espero para todos los que hayan ido. En realidad la Semana de Santa comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Pascua, ¿no? Las principales actividades, una de ellas es la que se va a realizar el día viernes a las 15 horas, donde se va a hacer toda el Vía Crucis, ¿sí? Donde van tanto las instituciones salesianas como bueno, toda la comunidad que se reúne en el inicio, digamos, ingresando al Vía Christi para realizar cada una de las estaciones y luego van haciendo diferentes oraciones y hasta llegar por cada una de las estaciones hasta llegar a la cruz, donde allí se realiza la misa central. El 1 de marzo yo los invité a todos a levantar la antorcha de la educación, de que realmente llevemos una educación de calidad a todos los jóvenes de este país, especialmente a los que están en una situación más vulnerable. Porque tantas veces hemos dicho, ¿no? No hay nada, no hay ninguna herramienta que logre mejor igualdad de oportunidades que la buena educación, especialmente la educación pública de calidad. Y también en esto que buscamos, que todos nuestros jóvenes, nuestros chicos el día de mañana puedan elegir, todos ustedes que están acá pueden elegir. Lo que te da más capacidad de elegir es el conocimiento que adquirís. Es realmente fundamental. Y especialmente hoy, que vivimos un tiempo del mundo en el cual estamos sometidos a una revolución tecnológica. Entonces hay empleos que desaparecen y empleos que se generan. Nosotros queremos que todos ustedes puedan acceder a esos empleos del siglo XXI. Ha
Al menos 25 muertos y 18 heridos causó hasta el momento un atentado con explosivos que ocurrió hoy en la capital de Afganistán. El ataque sucedió cerca de una multitud que celebraba el Nauroz, primer día del año nuevo afgano, cerca de la Universidad de Kabul, donde muchas personas se habían reunido para la celebración. Desde el Ministerio del Interior afgano informaron que un atacante suicida hizo detonar las bombas que portaba en su chaleco, pero hasta el momento ninguna formación insurgente proclamó la autoría de la acción. Nosotros a través de INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, hemos hecho un relevamiento en más de 570 puntos de venta de distintas ciudades del país, donde se relevaron fundamentalmente el tema de la variación de precios interanual en lo que es canasta de vigilia, que se conoce canasta de vigilia, o canasta de Pascuas, ¿no? Se relevaron productos derivados de, bueno, todos los chocolatados, que es básicamente huevos de Pascua, conejos, etcétera, roscas de Pascua, que son panificados, y todo lo que son productos de mesa de vigilia o comida de vigilia, que son enlatados de atún, caballa y todo lo que es pescados. El promedio general de las distintas categorías de productos relevados de aumento fue de 25,4% acumulado interanual, que no es ni más ni menos que la inflación un poco que hubo, ¿no? Lo que sí es de destacar que respecto al año anterior hay 7 puntos menos de aumento. El año anterior, respecto al 2016-2017, el promedio fue de 32%. Vemos que hay una baja. En el caso de productos chocolatados, todo lo que sea huevos de Pascua, encontramos aumentos que van entre los 15 puntos y los 35 puntos. Entonces, en el caso de los panificados, son los productos que menos han aumentado, que básicamente es lo que se conoce como rosca de reyes, que son están promediando los 18 puntos. Y este año hay una mayor expectativa, que es lo que hemos visto entre los comerciantes, una mayor expectativa de venta, por un lado, y obviamente un menor markup, un menor margen de ganancia que se están aplicando. Yo creo que principalmente tenemos que tomar conciencia de que la pornografía infantil, la tenencia de pornografía infantil, tenía que ser un tipo penal. En nuestro código no estaba tipificada la simple tenencia. El que tiene pornografía infantil es un pedófilo y no tenemos que tener miedo de decirlo, porque es el paso previo a la violación, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El que consume pornografía infantil está aseverando y ratificando la violación de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados para la producción de esta materia o de este producto. Yo la verdad que festejo que podamos hoy tener una ley que vaya en concordancia con tratados internacionales que hemos ratificado nosotros con jerarquía constitucional, con normativas de otros países que ya la han penalizado y bueno, a partir de ahora la Argentina también. Para nosotros es una genialidad porque es una vez más podemos compartir y mostrar que nuestros hijos son parte de la sociedad, que están representados en este caso por un juguete, por un muñeco, que la sociedad conozca de parte de este muñeco todo lo que pueden hacer nuestros hijos, el derecho y lo importante que es que estén incluidos en la sociedad. Para nosotros es muy importante poder visibilizar esto y bueno, de la mano de este muñeco nos pareció buenísimo que haya tanta convocatoria de los medios y todo para contar, aparte del lanzamiento del muñeco, cuáles son todas las acciones que hacemos desde la asociación. Un día viene Alcides, un conocido, y me dice: Matías, mi hija con síndrome de Down, le regalé una muñeca y me dice que no se parece a ella. ¿Sabes dónde puedo conseguir una muñeca? Y le digo, y me pongo a pensar y digo, pucha, digo, ¿cómo puede ser que no tengamos en la industria un juguete para todos los chicos? Que tenga esa inclusión, ¿no? Que pueda la potestad de poder elegir con qué juguete pueden jugar o con cuál no. Entonces, bueno, me acerqué al fabricante de muñecas y le comenté
que necesitábamos una muñeca y la verdad que estaría bueno poder fabricarla. Y la verdad que dijo, uy, la verdad que sí. Y todos nos pusimos como la piel de gallina porque dijimos, nos faltó algo, nos faltaba esa inclusión para todos los chicos. Y bueno, se empezó a desarrollar junto con ASDRA. Tardamos casi más de dos años en el desarrollo del producto. Y bueno, acá está concretado el juguete que es para que los chicos puedan elegirlo. Oli, que es el nombre de la muñeca, nutre la diversidad, apoya la pluralidad, sostiene el juego simbólico. Creemos que es un buen paso el haber sacado esta muñeca. He trabajado casi 60 años de mi vida con total honestidad. La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y ha conseguido hasta afectar a un grupo de trabajadores sencillos y honestos que laboran en mi domicilio, involucrándolos injustamente en esta artimaña de demolición en contra del gobierno. Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos. Remito al Congreso el original de esta carta que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de presidente constitucional de la República. Seguiré comprometido por siempre con el desarrollo del Perú y considero que dada esta crisis que ha sido generada por actos políticos subjetivos, es importante para nuestra nación que nos aboquemos a las reformas políticas constitucionales que nos permitirán no volver a pasar por este difícil trance y poder así iniciar un nuevo capítulo hacia el progreso y la justicia. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó esta mañana que el Banco Interamericano de Desarrollo mudará sus oficinas a la Villa 31 en el barrio porteño de Retiro. El traslado de la sede del organismo multilateral, ahora confirmada, se conoció en abril del año pasado, cuando el gobierno de la ciudad anunció el financiamiento de las obras del plan de urbanización de las Villas 31 y 31 bis. En su disertación sobre la innovación para la integración urbana en el tercer foro iberoamericano de alcaldes que se realiza en la capital mendocina, Rodríguez Larreta dijo que integrar es mucho más que urbanizar, es crear condiciones para que todos tengamos oportunidades de crecer y desarrollarnos. Desde el gobierno porteño recordaron la construcción de 400 metros lineales de infraestructura en la Villa 31, que incluyeron la colocación de redes cloacales y pluviales, tendido eléctrico, suministro de agua, pavimentación y luminaria pública, entre otras cosas realizadas en el predio. El presidente se ha visto obligado a renunciar para evitar una destitución. ¿Y esto por qué? Habían falta 87 votos en el Congreso, con esos 87, y los 87 votos estaban. Antes de que fuera destituido, renunció. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, hay dos cuestiones. Por un lado, la causa Odebrecht, que es esta gran causa de corrupción que nace con la principal constructora de Brasil, pero que termina afectando toda la región. No olvidemos que Odebrecht, el número uno del grupo, dijo ante la justicia y públicamente, hemos financiado campañas en todos los países y de todos los partidos. Bueno, este es el tema. Y Kuczynski fue ministro del expresidente Toledo, quien hoy tiene captura en Estados Unidos y está amenazado por, supuestamente acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht cuando era ministro. Ahora, esto hay que combinarlo con la situación política peruana. Kuczynski nunca tuvo mayoría en el Parlamento,
que es unicameral en el caso de Perú, y siempre la mayoría lo tuvo un partido de la familia Fujimori, del ex presidente Alberto Fujimori, cuya líder, ¿no es cierto?, es su hija Keiko, y también hay un hijo menor, Kenji, que también formaba parte del partido. Hace 3 meses se vivió la misma situación, la misma acusación, llegó al Parlamento y a último momento, ¿no es cierto?, los 10 legisladores que respondían a Kenji, al hijo menor de Fujimori, bueno, quitaron el apoyo a la destitución y Kuczynski sobrevivió. Y a los pocos días indultó a Fujimori padre, que estaba preso. La ciudad de Buenos Aires ya entierra menos de la mitad de los residuos que produce. Y ese es un paso gigantesco mirándolo 7 años atrás, una ciudad que todo lo que producía lo disponía y hoy ya no lo hace en menos de la mitad. Y también el separar, el reciclar, este es el puesto verde número 200, es un avance mucho más también en una ciudad más limpia, una ciudad más verde, una ciudad que te integra, que recicla el papel, plástico, cartón, vidrio y lata. Así que es un paso importantísimo que hemos logrado conjuntamente con todos los vecinos y el gobierno de la ciudad. Venimos creciendo de 334 toneladas por día que teníamos a principios del 2016, ya estamos en 517 el mes de febrero pasado y tenemos que seguir para cumplir el compromiso que habíamos acordado con el jefe, el vicejefe de gobierno, de llegar para fines del 2019 a 800 toneladas diarias, así que venimos en camino. As members of the Austin Police Department SWAT team approached the vehicle, the suspect detonated a bomb inside the vehicle, knocking one of our SWAT officers back, and one of our SWAT officers fired at the suspect as well. The suspect is deceased and has significant injuries from a blast that occurred from detonating a bomb inside his vehicle. We cannot name the suspect at this time because he has not been positively identified yet by the medical examiner, and next of kin have not yet been notified.